Desde que yo tengo uso de razón, aquí en Urabá siempre, siempre, siempre ha sonado Jamaica. Y el man de Turban, tío, lloraba con los mínimos en el barrio este man. Viene una vez más a pregonar esos críticos y decimos que me quieren bajar del trono, man. No van a poder conmigo, dice. Por donde yo vivo ya me tienen cansado. Todo lo que hago eso es crítico, y man. Por donde yo vivo ya me tienen cansado. Todo lo que yo hago eso es crítico, si compro un pantalón. Cuando nosotros sonábamos esa música, la gente se emocionaba mucho. Esta música Ragamuffin, aquí en Urabá, de aquí se trasladó a Medellín y ahí se disparó para el resto del país. Para nosotros que estamos acá, estos artistas de la vieja escuela lo son prácticamente todo. Urabá es mucho sabor, hermano. Urabá es sabor, energía pura, alegría. ¿Cuál es la vaina? Y soy el yabón, el maleante y el de people allá le aquí en Colombia se hacía en Cartagena el Festival de Música del Caribe. Cuando había esos artistas por allá que venían de Haití, que venían de África. Jamaica. Y yo decía, pero que nosotros en Urabá tenemos el biotipo, tenemos también la gente que tiene ese sabor. Pero ¿cómo hacemos? Esto tengo que difundirlo. Entonces en el programa yo dije, bueno, vamos a buscar los talentos que hay en Urabá. El primero, recuerdo, fue Chucho Man. Yale, yale, de todos lados, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo. El Fino DJ no fue creado para ser la envidia de mis colegas, sino el ejemplo de los incapaces. Llegaban el sábado con una canción, cada uno es diferente. Entonces las canciones ya las íbamos metiendo en cada repertorio de cada uno de los artistas para la presentación en vivo. Fran Lapé hizo un tema para los muchachos que se iban en los barcos, el polizón. La gente rumora de viajes al norte, mucho cuidado, puede ser peligroso dependiendo... El polizonte, esa es tremenda canción, yo la escribí en el año... 87. Esta es la vida de los polizontes. Con agua y panela se quieren ir para el norte. Es una ilusión que tiene la mayoría de los muchachos que viven en las bahías, incluyendo a Turbo. Y bueno, esa canción nació basada en lo que estaba sucediendo para ese entonces aquí en la región y sobre todo en Turbo. Polizonte, polizonte, relaja tu mente. Esto era una cola impresionante, Juaco, de gente haciendo cola para venir a ellos verlo. Entonces esto ya tengo que llevarlo a otro escenario, porque la emisora ya no me es, entonces voy a sacarlo hacia la calle. Entonces el maíz inventó algo que se llamó las rumbas Caribe. Yo recuerdo, tengo muy claro... el año 1991 en el Colegio Alfonso López. Sí, la primer rumba Caribe la hizo el May Mosquera, ¿te acuerdas? Oh, sí, claro. JMC, Chucho Man, Elio Boom, Beto Man, Fran Lapé, Anthony, El Fercho, El Vacilao, Elio Boom. Ya lo había mencionado. Ay. No, pero es que Elio ese día cantó dos veces. Abríamos a las 12 del día, Juaco. A la 1 de la tarde yo estaba ya lleno. Espectacular. Los pick-up eran como equipos de casa. La primera máquina que llegó aquí a Turbo exactamente y que fue lo máximo, el Gran Juancho, que anteriormente se llamaba el Charanguero. Mi papá era el propietario y con el pick-up fue que se hicieron la primera rumba Caribe aquí en Turbo y después en la zona de Urabá. Esto es una cosa diferente, pa' que te mueva y la baile diferente. Yo me trasladé para Cartagena, yo sí escuchaba, me decían mis hermanos, familiares, colegas, amigos, hombre, vea, eso está duro en Turbo, ya llegaron grupos de limpieza que ya no pueden usar esos pelos así largos, esa clase de cortes, porque si no lo hacían ir de Turbo, les daban unas horas, o si no, pues los mataban, se los llevaban y los desaparecían. Sí, esto fue duro. Y nosotros, los que hemos vivido esa experiencia dura, una experiencia dura, nos tuvimos que desplazar. Algunos de nosotros decidimos buscar nuevos horizontes. Ok,
Porque aquí la forma era, los muchachos querían irse como a mostrar, ¿me entiendes? Y allá donde estaban los estudios de grabación. Vieja guardia aquí, vieja guardia allá, por lo que canté mis primeras champetas en Cartagena. Gracias a Dios, a través de que canté en los buses, me vieron conocido, me llamó uno que otro. Ah, pero tú lo haces bien. Y eso se fue regando a la bola, de que llegó otro cantante de Turbo, que lo hacía muy bien, un estilo muy parecido a Leo Boom. Y vi que me llamaron del Sabor Estéreo, un pico muy famoso en Cartagena, y me puso a grabar un disco que los X-Men. Estos son los X-Men destruyendo a los mutantes. Y el profesor X-Yes dominando con su mente. En ese tiempo, el Leo Boom, me acuerdo que grabó Los Caballeros del Zodiaco. Que si no me gusta es que nunca le dan el reconocimiento. Es como cuando vos llegas a una selva y tú sos el primero que ya con el machete a hacer camino. Difícil, difícil para hacer camino. Y los demás después vienen, encuentran camino despejado y son los reyes, y a ellos solo lo reconocen. Pero no saben que atrás de ese camino hubo alguien que sufrió, que le decían que esa música no era no tenía mercado, que esa música era para esos negros de la costa y para los de Urabá. ¿Cuál es la vaina? Soy el Yabun, el mayor. Son all of the people I y'all is sorry. All the critics, all the bien con